Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en esta mañana de día lunes 2 de marzo de 2020. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares, rogando y exhortándoles a todos ustedes a tomar muy, pero muy en consideración todas aquellas recomendaciones que se están generando para evitar contagios de posibles infecciones respiratorias, tal y como hoy se encuentra amenazando el coronavirus. Ya hemos tenido algunas informaciones que en Latinoamérica se ha hecho presente, en Brasil, México, hay algunos casos que también se están investigando en los Estados Unidos. Así es que es importante no subestimar esa información, esa recomendación, sobre todo cuando se trata de prevenir este contagio de esta enfermedad que podría, desde luego, a países como el nuestro tener un impacto. Así es que desde ya, pues, la invitación para que usted esté muy, pero muy atento de las recomendaciones que están haciendo las autoridades de salud al respecto. Esta mañana, para hablar de temas importantes de país, el proceso de inscripción de cambio democrático, temas de coyuntura política, aprobación de ley de reconciliación, entre otros aspectos, nos acompañan acá en nuestros estudios Juan José Martel, secretario general de Cambio Democrático, quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, Juan José. Gracias, Ernesto. Es un gusto estar acá contigo, a la orden. También saludo cordialmente a Javier Milian, secretario general adjunto de Cambio Democrático. Javier, bienvenido. Gracias por acompañarnos. No, a ti. Muchísimas gracias, Ernesto, por la oportunidad. Y también buenos días, Juan José, y también a cada una de las personas que nos están viendo en este momento. Bueno, hay una serie de actividades políticas que es importante comenzar a diagramar en ese ajedrez electoral que yo creo que estamos prestos a poder ir conociendo. Y es importante, sin duda alguna, ver cómo Cambio Democrático también se está colocando en ese escenario. Comencemos con el tema de la inscripción como tal. Sí, pues en ese sentido hemos... Gracias a Dios ya tenemos partido, ya legalmente tenemos partido, porque durante todo el otro periodo no habíamos tenido el partido, pero era cuando más vivos estábamos, cuando más en la mente oposicionados dentro de la población nos encontrábamos. Ahora ya tenemos partido y vamos a este nuevo proceso, a este nuevo momento en el cual se han abierto las puertas de Cambio Democrático y hemos estado en un proceso de afiliación. O sea, a eso quería llegar. ¿Lo llevó de nuevo en este periodo que ya están inscritos a llenar de nuevos requisitos? Lo que sucede es que tenemos tiempos críticos según el calendario electoral presentado por el Tribunal Supremo Electoral. Y es que si nosotros como partido político queremos participar en las próximas elecciones de 2021, tenemos una fecha crítica y eso es el 29 de marzo. Sí. ¿Qué sucede el 29 de marzo? Es la última fecha que tienen todos los partidos políticos para llevar a cabo la convocatoria a elecciones de cargos de elección popular, es decir, diputados, alcaldes y consejos municipales. Elecciones internas. ¿Quién es el que lleva a cabo esta convocatoria en cada partido? Debería ser la Comisión Nacional Electoral. ¿Quién elige a esta Comisión Electoral? Es, en el caso nuestro, es elegida por el Consejo Nacional y ratificada por la Comisión Política. Como somos un partido nuevo, no tenemos aún una comisión política ni un consejo nacional. Por tanto, los tiempos los tenemos cortos, pues tenemos prácticamente un mes para poder llevar a cabo esta convocatoria de elecciones y por tanto necesitamos correr y llevar a cabo las elecciones internas para la dirección del partido, tanto del Consejo Nacional como de la Comisión Política. Pero para poder llevar a cabo estas elecciones necesitamos un paso antes. ¿Cuál es ese? Tener los afiliados que forman parte del padrón de Cambio Democrático, que son aquellas personas que tienen derecho a elegir
bueno, dentro de sus derechos sí. y deberes, es elegir a la dirección del partido. Uh-huh. Autoridades del partido. En ese momento es en el que nos encontramos precisamente. Desde la semana pasada. Recolección de. Perdón, filiación, proceso de afiliación. El proceso de afiliación que se abrió el fin de semana anterior y cierra, bueno, cerró prácticamente el día de ayer. Este día y el día de mañana se estarán recibiendo todas las afiliaciones de este nuevo padrón. Durante el resto de la semana, a partir del martes, miércoles, jueves, empezamos a levantar la base de datos de todos los registros, es lo que se le va a llamar padrón de cambio democrático, para luego comenzar a ver los detalles de la organización, planificación, organización de las elecciones internas para elegir a la nueva comisión política y al Consejo Nacional. Bueno, es que el reto para todos los partidos, ayer también Nuevas Ideas llevó a cabo su proceso de elección de autoridades también. Todos van de cara al 2021, cambio sí, democrático. Efectivamente, ahora la dinámica electoral, Neto, comienza con bastante antelación. Sí, un poquito más ordenado esto ya en términos de calendarización o más estricto que obliga a someter a elecciones internas, como por ejemplo el día de ayer con el caso, ejemplo de Nuevas Ideas. Así tiene que entrar todo, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que la democracia formal ha avanzado al interior de los partidos políticos. Uh-huh. Llamémosle en los últimos 10 años, para dar un dato, se pasó de votar por bandera en diputados a votar por rostro. Ahora por primera vez van a aparecer los rostros de los alcaldes. Eso, mi juicio, es inconstitucional, pero la sala dice que no, ¿verdad? Porque solo aparecen los alcaldes y no aparece el resto de miembros del Consejo Municipal, pero no se puede negar que es un avance. No, pero no lo ven ustedes como una especie de algo positivo. Es algo positivo, pero acuérdate que lo que la gente elige es un Consejo Municipal. No elige un alcalde, elige un alcalde, síndico, regidores, propietarios y suplentes. Y muchas veces se cuelan elementos negativos en el anonimato de los suplentes o de los regidores que no aparecen en la fotografía. Entonces sería bueno si el Consejo Municipal funciona como un organismo colegiado que gobierna el municipio, lo ideal es que la gente conozca los rostros de todos los que están participando. Eso, y además eso Entiendo. Está en el contexto de la igualdad ante la ley, que era la base sobre la cual el presidente de la República, o una de las bases desde las cuales el presidente de la República presentó el veto. Lamentablemente la gente dice no, solo va a ir la foto del alcalde, pero en todo caso creo que hay un avance. Los partidos políticos internamente están siendo obligados a hacer primarias, a llevar candidatos. Antes las cúpulas se reproducían solas, ahora la base decide, y creo que se está entrando en un proceso positivo muy tarde, porque ya el nivel de desprestigio del estamento político es muy alto, pero creo que a la larga contribuye a ir fortaleciendo la institucionalidad democrática del país. Son cosas que se vuelven necesarias, importantes hacerla. Es más trabajo para los partidos, porque obviamente hay que estar organizando primarias, hay que tener actualizados los padrones, etcétera. Pero en realidad la democracia exige cambios permanentes. La realidad nos está exigiendo que cada vez la transparencia, la rendición de cuentas son parte del diseño democrático. No podemos hablar de democracia sin estos componentes. El 2021 es prioridad para alcaldes y diputados en cuanto a las proyecciones de participación que llevan, Javier. Claro, pues en ese sentido es que estamos metiendo el acelerador para llevar a cabo todos los procesos necesarios, procesos internos necesarios para estar a punto para toda esa operación. En ese sentido hemos estado permanentemente, tanto Juan José, tu servidor y algunas otras personas del partido, hemos estado haciendo visitas a territorio para poder ir fortaleciendo estas estructuras en cada uno de los municipios y departamentos para poner a punto la operación y estar listos para 2021, ¿verdad? Ahora, territorialmente ustedes han tenido siempre, militancia, Cambio Democrático, si no fue por el problema que se generó a partir de la decisión del tribunal anterior,
Pero siempre han tenido ustedes ese brazo territorial, ¿no? Sí, yo creo que cambió de y siempre lo han tenido. Sí, aún y cuando preservado. Lo dejaron con... Y esa creo que es una de las ventajas. Cambio Democrático preservó su estructura territorial. Sí. La gente, cuando nos cancelaron de manera ilegal, arbitraria, asumió todavía un mayor compromiso personal y hemos mantenido las estructuras que ya en el pasado han estado, pero no solo eso, hemos venido creciendo. En calidad hemos crecido, en cantidad. Creo que cada vez más gente ve ahora a Cambio Democrático. Creo que en el pasado teníamos esa dificultad. Y por lo tanto, creo que ya en estas elecciones primarias que vamos a tener, habrá una primera expresión de lo que es el desarrollo territorial. Van a participar la mayoría de los departamentos del país en el proceso interno y obviamente ya en el momento en que tengamos que hacer las siguientes primarias para elegir nuestros candidatos a diputados y consejos municipales, creo que vamos a tener una plenaria de mucha mayor envergadura. Hemos sido un partido fundamentalmente ligado a ciudades importantes, pero ahora estamos ya cada vez más llegando a pequeñas ciudades. Creo que mucha gente que en el pasado nos veía pero no participaba, hoy está participando con nosotros. Mucha gente también desilusionada de los partidos políticos tradicionales está viendo con buenos ojos a Cambio Democrático, tal vez no para participar, pero sí para expresar de diversa manera su apoyo. Entonces nosotros sentimos que hay un desarrollo, un crecimiento en el territorio, en lo cualitativo, en lo cuantitativo, que no habíamos experimentado en el pasado. ¿Y la gente se siente identificada con un proyecto propio con la, de Cambio Democrático? ¿Cambio Democrático tiene un proyecto propio o está, digamos, ligado también a esta visión del nuevo gobierno como tal? Siempre hemos mantenido nuestros principios y nuestros valores como partido. Lo digo porque obviamente fue como una de las primeras instancias que tuvo el presidente para poder participar, a no ser por la suspensión que en algún momento hizo el tribunal. Claro, sin duda, y él lo tenía claro en ese momento, ya que él mismo nos lo decía, él buscó a Cambio Democrático, porque a pesar de que somos un partido que ya tenemos una trayectoria de 15, más de 15 años, tenemos una bandera limpia, una bandera que no está manchada, a diferencia de los partidos nuevos, que como son nuevos, obviamente pueden jactarse de esa limpieza en su imagen, ¿verdad? Nosotros no, ya tenemos un largo recorrido, o un mediano recorrido, digamos, más o menos 15 años, desde 2005, y en ese sentido nos hemos mantenido con esa bandera limpia, con esa imagen de Cambio Democrático. Se mantiene aún a estas alturas y se va a seguir manteniendo siempre con rectitud, manteniendo sus principios y sus valores. Por eso es que el presidente nos buscó. Juan José es un poco más diplomático. Yo sí voy a decir, la gente de otros partidos que ya no quiere seguir con ellos porque están desencantados, sí nos han buscado y hasta han querido, nos han expresado su interés de ser parte de la misma estructura de Cambio Democrático, porque ya no se sienten identificados ni por los liderazgos ni por la manera en que se han manejado durante los últimos años. Nosotros somos un partido de puertas abiertas que está listo para asumir la responsabilidad que nos corresponde dentro de la actual coyuntura nacional, y en ese sentido también poder permitirle a las personas que quieran sumarse, que vean, que tengan una visión similar a la del proyecto de Cambio Democrático, pues que puedan participar. Juan José, y esta superación del veto para el voto en el exterior, ¿qué posición ha fijado Cambio Democrático, especialmente cuando la semana pasada se dio la superación a la Asamblea? Bueno, mira, nosotros estamos totalmente de acuerdo en que el veto es procedente y que la ley es inconstitucional. Es inconstitucional por razones de contenido, ya que no llena los parámetros que la sala ha establecido de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Sino te hablo del voto en el exterior. Sí. En el caso del voto en el exterior, creo que el problema que se está también presentando
es el hecho de que se ha creado un mecanismo tan engorroso que en la práctica hace que los salvadoreños no estén funcionando, no puedan votar. Hay una situación compleja porque el voto postal o epistolar es demasiado caro, pero no resuelve el problema de que los salvadoreños puedan votar. Se genera toda una serie de limitaciones y plazos adicionales en el proceso que no permite que la ciudadanía en el exterior pueda realmente votar. Primero, solo votan los salvadoreños que tienen DUI en el exterior. Para ello ya hay un padrón establecido, pero habiendo un padrón de salvadoreños en el exterior, se les obliga a volverse a reinscribir. En ese sentido, hay una falta de inequidad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. Si a mí me obligaran a volverme a inscribir aquí en el país, sería ilegal, porque se me está poniendo en una posición que no es la de la equidad frente a la ley, que es uno de los principios básicos. Eso es lo que nos está pasando con los salvadoreños en el exterior. Por otro lado, el mecanismo de que le tiene que llegar por correspondencia, que tiene que votar, que enviar de regreso la correspondencia, simplemente hace que de una base que puede llegar ya al 250,000 de salvadoreños en el exterior con DUI, estamos hablando de 250,000 de salvadoreños, votan 3,000, 4,000. No es ni siquiera una muestra representativa de una encuesta. Por el método como está. Ese es el punto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que a partir de esto, el sector más importante de la economía de nuestro país, que son nuestros hermanos salvadoreños, los dejamos fuera. Los dejamos fuera por razones de facto, no por razones de legalidad, porque legalmente no, si ellos pueden votar, ellos van a votar y entonces, pero creo que ahí es donde se presenta la incongruencia de la constitucionalidad del tema. No es posible poner a los salvadoreños a unos en un nivel y a otros en otro nivel. Se hicieron propuestas incluso por parte de la diáspora. Nosotros como Cambio Democrático apoyamos la propuesta de una votación más eficiente buscando mecanismos electrónicos. Simplemente se cerró la puerta. Todo para mantener un sistema obsoleto y que además se mantiene sin modificaciones. Y los únicos cambios que se le han hecho son para volver todavía más complicada la situación. Tú conoces ahora, muy bien el ADN de todos los, de toda la estructura electoral de este país. ¿Tú crees que el electrónico era factible a diferencia de lo que piensan otros, que es un poco, no es confiable, decían algunos? Mira, no hay, para empezar, no hay sistema 100% confiable. Pero el sistema electrónico puede dar muchas más garantías que el sistema normal en papel, porque el sistema normal en papel puede ser manipulado en cualquier punto del proceso. Y todos hemos visto cómo en el CIFCO se manipulan los resultados electorales. Incluso hubo una vez en que se obligó, Cambio Democrático lo exigió, a repetir el escrutinio de todo San Salvador por los graves errores. Entonces, en ese sentido, no hay sistema que sea perfecto. Pero el sistema de voto electrónico, con buenos programas y con la debida vigilancia de las fuerzas políticas y de la comunidad internacional, es posible hacerlo funcionar. Si se ha venido retirando en América Latina, ha sido más que todo como consecuencia de miedos infundados que se han venido creando a nivel de las partidocracias, porque cuando ven un sistema que no pueden manipular, entonces lo desprestigian. Por otro lado, en otros países han cometido el error de usar esquemas viejos. El voto electrónico tiene que estar innovándose de manera permanente en la medida en que la tecnología avanza. Entonces, algunas veces no han modificado los sistemas y sí los han vuelto vulnerables. Pero el sistema electrónico en sí mismo es
mucho más confiable que otros modelos de votación que tenemos de tipo manual. A ver, ¿cuál es tu lectura, Javier, a ese mismo tema, ¿no? No, es, ya lo explicó muy bien Juan José. Y en ese sentido es fácil sacar conclusiones. Y es que pareciera que los grupos parlamentarios de los partidos tradicionales simplemente están planteando más de lo mismo. Es decir, no podemos esperar resultados diferentes haciendo las cosas de la misma manera, así de simple. ¿Qué estamos obteniendo? Más de lo mismo. ¿Qué nos está ofreciendo la Asamblea Legislativa a través de este par de grupos parlamentarios? Más de lo mismo. ¿Cuál va a ser el resultado? Exactamente el mismo que hemos tenido los últimos años. La poca presencia del voto. Correcto. Por lo engorroso que bien lo explicaba, ¿no? Estos dos partidos están garantizando que la participación de los hermanos en el exterior siga siendo igual a la que hemos tenido los últimos años. Va a crecer. Debería tener una postura diferente el tribunal, no sé si tiene algo que decir el tribunal en esto, o solamente aceptar lo que le viene de la Asamblea Legislativa. Ellos presentaron propuestas. Sí. Ellos presentaron un esquema, recuerdo. Claro, ¿sí? No, como bien dice Javier, el objetivo es tratar de evitar que los salvadoreños en el exterior participen obstaculizándolo. Pero el eso problema, viniendo desde los si es sí, que eso ahora, es así, ¿verdad? Sí, de los dos tradicionales partidos. Exactamente. O el Tribunal Supremo. Mira, con el tribunal, eso. El primer problema que tenemos es que está controlado por los dos partidos grandes. En realidad manejan, prácticamente controlan el tribunal. En segundo lugar, en realidad el tribunal es un ente jurisdiccional y operativo del proceso electoral, pero no es un ente generador de la legislación. Ellos pueden hacer buenos reglamentos internos, pueden tomar una serie de medidas de buen gobierno interno de un proceso electoral, pero en realidad el marco jurídico se lo determina la Asamblea Legislativa. Es decir, que al final simplemente ellos se tienen que adecuar a la ley. Y si la ley dice voto postal, voto postal. Pero ¿dónde está la responsabilidad del tribunal? Que ellos pudieron haber mejorado los procesos aún de voto postal. Pudieron haberlos mejorado de manera que se garantizara que más salvadoreños pudiesen votar. Hay una serie de inscripciones que pueden hacerse en línea. Hay una serie de datos que pueden darse en línea. Se pudo haber únicamente validado el padrón para aquellos casos en que los salvadoreños se han cambiado de domicilio, que lo reportaran. Hay muchas formas de poder hacer que los salvadoreños pudieran votar aún con el sistema postal, que no es el ideal, pero es un sistema que se ha diseñado para que la gente tenga que hacer tanto trámite. ¿Cuánto le cuesta a un salvadoreño cada ida a una embajada? Incluso hay salvadoreños que hasta tienen la empresita de hacer excursiones para ir a sacar el DUI. Salen del pueblo original, llegan al DUI centro, a donde está el consulado o la embajada, y después regresan y a los dos meses otra vez el segundo viaje para ir a traer el documento. Para los salvadoreños, perder un día, dos días de trabajo, cuatro días si hay que ir en dos jornadas, es simplemente difícil. Y ahí es donde comienzan a entrampar estos procesos, que aún con voto postal le faltó iniciativa al Tribunal Supremo Electoral. El otro problema también que tenemos, Neto, y hay que decirlo, tenemos un Tribunal Supremo Electoral que tomó posesión hace menos de un año. Es decir, estamos frente a un tribunal que está organizando a vapor un proceso electoral que en realidad ya estaba en marcha cuando ellos llegaron. Por lo general, el calendario electoral comienza año y medio antes. Los recursos sí se dan después, pero la dinámica de planificación comienza año y medio antes. Yo no me canso de repetirlo, las elecciones son la operación logística más grande que tiene un país en tiempos de paz. En ese sentido no es fácil. Ahí es donde creo que están las dificultades. Y creo que el fondo de la inconstitucionalidad está en la igualdad que debemos de tener los salvadoreños ante la ley. Si ni siquiera respetamos ese principio formal,
de igualdad ante la ley, comenzamos a generar un nivel de inequidad que luego con mucha facilidad se expresa en lo económico, se expresa en lo social y se expresa también en otros ámbitos de la vida política. A ver, un poco concatenando, Javier, digamos la paridad, la identidad y la responsabilidad que tiene el Tribunal Supremo Electoral. Ustedes ahora, después de ese triste, ese oscuro episodio que pasaron anteriormente cuando fue cancelado, ahora ven que las cosas son diferentes o también es cuesta arriba lo que están llevando a cabo como partido, sea en todo su método y de exigencias de requisitos. Creo que podemos hablar. Quiero cerrar esto para entrar a otros temas ya de coyuntura. Creo que podemos hablar en base a la experiencia que hemos tenido los últimos meses con respecto a el proceso de legalización de matrícula de Cambio Democrático. Pues yo pensaría que no nos quejaríamos tanto de la parte operativa, es decir, lo que, por ejemplo, el tema de la revisión de las firmas, eso llevó su tiempo, digamos, pero se llevó a cabo dentro de los tiempos que estaban establecidos, por tanto, no tenemos por qué hablar en negativo de esa parte del proceso. En cambio, sí podríamos señalar que hubieron atrasos ya en la última fase. Es decir, cuando se presenta el informe a los magistrados, al colegiado, en el que les informan que ya hay más de 55,000 firmas que apoyan la legalización de Cambio Democrático como partido político, y en ese momento sí hay un atraso, ahí creo que, bueno, lo podemos hacer público. Si en su momento tanto Juan José, Aldo estuvieron haciendo algunas denuncias porque no nos daban la aprobación, la firma de algunos magistrados que era prácticamente un trámite, porque ya habíamos cumplido toda la parte técnica. Recuerdo que vi a Aldo insistir muchísimo en presionar, que estaba pasando. Claro, ¿no? Entonces te estoy dando mi opinión desde la perspectiva de los procesos que hemos estado involucrados como partido, como Cambio Democrático, y sí han habido algunos atrasos. Entonces, ¿qué te puedo mencionar? Te puedo decir que esperamos que eso no siga sucediendo por parte de algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Sí te puedo mencionar algunos otros, porque no es del colegiado como tal, sino de algunos magistrados del tribunal. De algunos otros sí te puedo hablar que estuvieron muy diligentemente haciendo su trabajo, ¿verdad? Bueno, tú lo ves desde otro o en igual consonancia. No, es exactamente porque vivimos con Javier, con Aldo, esa coyuntura en la que tuvimos que hacer un esfuerzo para explicarle a la gente y pedirle que nos ayudara con presión. Ahora, a diferencia del tribunal anterior, de los magistrados anteriores, creo que aquí ahora tenemos pequeños espacios nuevos. Y esos son los que nos permitieron superar los atrasos, pero nos permitieron también ubicar dónde estaba el problema. Y el problema estaba en un magistrado que había logrado convencer a otro de que no firmaran, que le dieran largas al asunto, con el objeto de que ya cuando vinieran a firmar, nosotros estuviéramos contra la pared con el calendario electoral, porque el objetivo era evitar que participáramos en las elecciones del 2021. Y ahí el mayor temor lo tiene el FMLN, porque ellos sienten de que todo ese bagaje de votos que están perdiendo como consecuencia de su crisis interna, de la situación que tienen de desprestigio total, una buena parte se va a mover hacia Cambio Democrático. Y eso nosotros lo estamos sintiendo. Entonces ellos dicen, en la medida en que exista Cambio Democrático, estamos poniendo el receptáculo para que se nos vaya la gente. Por supuesto, en lugar de cambiar, en lugar de transformar su conducta, de cambiar autoridades, de redefinir, de pedirle perdón al pueblo, etcétera, se van por la vía fácil de tratar, que fue la misma vía que usaron hace año y medio, dos años, para detener a Nayib Bukele. Han aprendido todavía la lección. En resumen, para pasar a hablar de temas de coyuntura, también ya aprovechando la presencia de ustedes, en resumen, se está en la etapa de recolección de firmas, ¿verdad? Es correcto. Para poderlo, hay afiliación. Afiliación. Pero es que las firmas, ¿cuál es la diferencia? Corrígeme, ¿cuál es la diferencia entre la...? La firma es
simplemente decir yo tengo apoyo. Estoy de acuerdo, un apoyo en que este partido político se inscriba, pero no me comprometo. Sí, lo que es importante, Neto, está haciendo un partido, apoyémoslo, démosle la firma. ¿Por qué? Porque es necesario que ese partido surja. Pero yo estoy en otro partido o soy un ciudadano común y corriente. Ya el momento de la afiliación es una vez que el partido está legalmente inscrito, es urgente, y se dice es urgente, yo de, quiero el, ser parte del partido. Esa es la diferencia. Bueno, vámonos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Son las 7:01. En la segunda parte del programa estará con nosotros Carolina Recinos, comisionada presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno, con quien vamos a hablar de varios temas también de país esta mañana, de día lunes, que abrimos precisamente la discusión y en el análisis de varios temas que urge ser abordados. Aprovecho, gracias al señor Mauro Vega, que nos pide de favor hagamos una denuncia pública, por favor, si alguien sabe el número de teléfono de la empresa de mantenimiento de los semáforos. Es que no lo regulan. En Los Héroes, en lo que en una cuadra se pone en verde, en el siguiente se pone en rojo, y eso hace una gran trabazón. Ernesto, hay que poner esta denuncia, más que todo los semáforos de Las Torres y la gasolinera Texaco de la Gabriela Mistral. Bueno, ahí está hecho el mensaje para que pues las autoridades le pongan atención si es que no se ha corroborado esa situación de la sincronía que deben de tener los semáforos, que es bien importante. Me voy a la pausa, gracias por estar con nosotros. Aprovecho también invitarlos a que sintonice, me sintonice hoy a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio. Voy a conversar con don Mauricio Chusí. Vamos a hablar acerca de cómo está el país, cómo está la economía, cómo está la política, cómo está toda la proyección social que se tiene desde el punto de vista de la administración pública. Así es que Mauricio Chusí, hoy a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Y también estamos en Facebook, en Twitter, para que usted tenga esa señal desde nuestra cabina. No se la pierda, nos vamos a la pausa y regresamos con más. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fedecrédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. Continuamos. Vámonos entonces ahora a conocer cómo están las calles de nuestra ciudad capital. Vámonos hasta el sector de Los Chorros. Parece ser que tenemos algún inconveniente en el carril normal de subida de Los Chorros. Sí, hay un congestionamiento bastante fuerte. Entiendo que no así el carril segregado, el tercero que se tiene subiendo Los Chorros. Así es que tome en consideración esta imagen. Sí, hay congestionamiento. El carril, sin duda alguna, entiendo que hay un accidente en esa zona, por lo cual pues usted tome en consideración esta imagen que nos está llegando. Igual para bajar a Los Chorros se tiene lentitud en cuanto a los vehículos. Vean ustedes cómo está en esta importante zona. El tercer carril segregado sí está bastante libre. Vámonos de nuevo al menú de cámaras para que tengan otra opción como referencia. Vámonos a Salvador del Mundo. Ahí tenemos una muy buena circulación de vehículos que vienen desde el sector, ahí al fondo usted lo ve, desde la avenida Roosevelt, conectando también con la avenida Manuel Enrique Araujo, también el Boulevard Constitución, y por supuesto si piensa tomar el sector del Paseo General Escalón, tenemos vía libre. Gracias al Sistema Fedecrédito. 7:04, regresamos. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fedecrédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. Continuamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros acá en nuestros estudios. Javier Milian, secretario general adjunto de Cambio Democrático, y también Juan José Martel, secretario general. Hay este tema de lo, regresando ya a lo que se debe de tener como postura de los temas importantes del país,
esta ley de reconciliación es una ley de amnistía encubierta, como en algún momento lo he dicho? ¿Cuál es la postura que tienen Cambio Democrático en todo esto? Para ese tema de primera mano ya José Martel, hombre, quien tiene que manejarlo. Yo ya es de segunda mano. La pulida, ¿eh? Sí, correcto. A ver, Juan José. ¿Cómo nos ha tocado ya en la asamblea? Gracias, Javier. Este es un debate ha venido. En realidad, la ley no cumple los requisitos constitucionales. Uh-huh. Es una ley, en primer lugar, inconstitucional. Los cuatro factores de contenido que se definieron no están cumplidos, ninguno. Y por otro lado, tampoco está cumplida la parte metodológica, que tenía que hacerse por el carácter especial de esta ley con participación de las víctimas. Uh-huh. En ese sentido, no solo es el presidente de la República quien dice que es inconstitucional y la veta, sino que son todas las organizaciones sociales, los organismos internacionales, lo que están señalando la gravedad. Es en realidad una ley de amnistía. ¿Por qué? Porque lo que crearon fue un triple salto para que nadie pague. En primer lugar, crearon un embudo que se llama Fiscalía General de la República. Y solo lo que entre a la Fiscalía y lo que la Fiscalía decida que es crimen de lesa humanidad va a ser procesado como tal. Lo demás se va para archivo, contrario al espíritu de la ley internacional en este sentido, que es que los crímenes deben de ser imprescriptibles. En la práctica volvían prescriptibles los crímenes. Los que lograran salir del embudo, al ser condenados, simplemente decían que se arrepentían, uh-huh, pedían perdón y se les quitaba el 75% de la pena. Ni siquiera al que roba dos gallinas le hacen un descuento de esa, no digamos a los que han matado cientos de personas y han torturado. Y luego después, cuando se quedaba con el 25% de la pena, el otro salto mortal. Se declaraba enfermo, se declaraba viejo o similares que no se sabe qué es, y simplemente le era conmutada la pena. Es decir, es una ley en realidad de impunidad. Por eso es que creo que la actitud del presidente de la República de salir a vetarla rápidamente es altamente positiva. Yo le diría al presidente, ha estado a la altura de las expectativas de las víctimas y de las necesidades del país, uh-huh, pero creo que no basta con el veto. Y yo quisiera hacerle al presidente de la República algunas sugerencias. Uh-huh. En primer lugar, creo que se vuelve necesario abrir los archivos de la Fuerza Armada. Él de todo modo lo prometió en la campaña electoral. Uh-huh. Creo que se pueden abrir los archivos de la Fuerza Armada, se puede declarar prohibido todo tipo de homenajes hacia criminales de guerra. Hay una serie de cosas que se pueden hacer. En segundo lugar, creo que se podría integrar una comisión con representantes de las víctimas, con organismos internacionales y con el gabinete social. ¿Para qué? Para comenzar a orientar políticas de apoyo y de resarcimiento a las víctimas. Pero antes, ¿qué tiene que hacer el presidente con esta ley? ¿Sancionarla? No, vetarla. Ahorita ya la vetó. Ya está, tomó la decisión de vetarla. Tú dijiste que le ibas a recomendar, pensé además que... Además del veto, considero, primero, lo que te decía de la necesidad de la verdad, abrir archivos. Segundo, una comisión que comience a definir políticas sociales. Hay gente que se le destruyó su casa y nunca la pudo volver a reconstruir. Gente que no ha ni podido recuperar los terrenos, las tierras que le robaron, etc. Y por otro lado, creo que el presidente podría montar un equipo de querella a través del Ministerio de Justicia, uh-huh, o a través de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, de manera que hubiera un pool de abogados al servicio de las víctimas para abrir todos los procesos judiciales. De manera que en un momento dado la gente muchas veces no abre proceso porque no sabe cómo, porque no tiene cómo pagar un abogado, y eso es parte de la impunidad. En cambio, si hubiera un equipo que desde Casa Presidencial, 30, 40, 50 abogados, de entrada, se pusieran a trabajar junto con las víctimas todos estos casos se pueden reabrir perfectamente en cualquier juzgado de paz del país, según el lugar donde haya sido cometido el crimen. Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que es positivo lo que ha hecho el presidente de la República, y le sugiero, para seguir en esa ruta, estas tres ideas que él las puede ya desarrollar con su equipo
de gobierno, de manera que las víctimas sientan, porque ahora se quedan en el limbo, ¿verdad? Uh-huh. Que sientan que hay un apoyo real desde la presidencia para esa justicia, esas, ese resarcimiento que han venido esperando por casi esa tres décadas. Esa justicia transicional como tal, ¿verdad? ¿Mm? Efectivamente. A ver. Cambio Democrático ha venido desde luego siendo compareciente bajo esa línea de que ponía Juan José. Lo cierto es que detrás de todo esto hay una intención de querer quedar bien con unos y quedar, obviamente, o mejor, quedar bien con el país, con la historia misma. Pero esto no lo ven así quienes en algún momento dieron esa superación, los dos partidos tradicionales, Juan José y Javier. Sí, claro, pero en ese sentido Cambio Democrático tiene muy claro sus principios y sus uh-huh. valores, y nosotros siempre estamos orientados hacia los más pobres y los más necesitados. Por tanto, de hecho hoy tenemos comisión política, así que supongo que va a ser un tema que vamos a tocar hoy en la noche. Entonces, definitivamente nosotros seguimos esa línea de apoyo uh-huh. Siempre a los más necesitados y a los más pobres, ¿verdad? Mira, Juan José, y es que en la Asamblea se está poniendo bastante, muy activa estos temas que van de alguna manera concatenados con la actividad electoral del país. Hay quienes creen que ya entramos en esa etapa y ahora más que nunca se van a empezar a medir fuerzas, ejecutivo y la oposición como tal. Tenés el tema del antejuicio también que se le está llevando al doctor Norman Quijano. ¿Cuál es tu lectura o qué lectura tiene Cambio Democrático con relación a eso? Y el otro elemento también es esta solicitud de antepelación que se aprobó para poder... ¿Es este sábado? Sábado 21 está programada la interpelación. Sábado 21. 21. Sí. Mira, hay toda una dinámica, por un lado, de mantener impunidad y por otro lado de confrontación con el gobierno, que es innecesaria. Creo que en el caso de el antejuicio de Norman, es importante aclarar conceptos. Es que la Asamblea Legislativa no define culpabilidad o inocencia de nadie. En la Asamblea Legislativa, en un antejuicio, uh-huh. lo que define es si hay elementos básicos para que se pueda iniciar un proceso contra el diputado, porque por la inmunidad constitucional no se puede iniciar si no se le quita el fuero. Uh-huh. En ese sentido, se quiere hacer uh-huh. llevar a la discusión de que los que creen que Norman es inocente deben de votar en contra del desafuero y los que creen que es culpable van a votar. No, si usted cree que Norman es inocente, vote también a favor del desafuero para que él tenga la oportunidad de demostrar su inocencia en los tribunales. Creo que eso es lo importante. Uh-huh. Lamentablemente la comisión es una comisión más de amigos que de personas imparciales. Se propuso incluso por parte de Arena la integración de otras personas, propusieron a Milena Mayorga, por ejemplo, y simplemente la fracción de Arena la rechazó porque quería integrar una comisión con los amigos de la persona a la que se le va a hacer el antejuicio. Creo que eso es muy delicado. Por otra parte, creo que en el caso de la interpelación, han tenido que jalar y estirar argumentos para tratar de prolongar una situación que, si bien a mi juicio fue equivocada, fue un error y grave, pero ya deberíamos de estar tratando de superar. Uh-huh. Y además de eso, que los últimos dos antejuicios demostraron que simplemente son un espectáculo de baja calidad, en que los diputados hacen preguntas en que ni siquiera conocen el fondo de los temas uh-huh. y simplemente es por preguntar y por hacer quedar mal al funcionario. Creo que vamos a una dinámica similar con el antejuicio de el ministro de la Defensa Nacional. Él ha desarrollado un papel importante, creo que está haciendo su trabajo, y ya en la práctica lo que están pensando es en la recomendación de su sustitución o de su destitución, lo cual es absurdo. Ni siquiera han iniciado el proceso y ya lo están hablando, ya están condenando a la persona, digamos. En ese sentido, Neto, es una dinámica de confrontación del órgano legislativo. A eso hay que agregar la comisión especial que se ha integrado, que es otra locura. Uh-huh.
cuando tenemos tantos temas de importancia nacional? En economía estamos en todo un proceso para digitalizar los procesos económicos e integrarnos allá a la nueva era en el mundo. Tenemos pendiente la ley del agua, tenemos pendiente una cantidad de cosas que simplemente están tiradas ahí. ¿Por qué? Porque estamos en una dinámica de confrontación que a la larga va a dañar más al órgano legislativo. Porque de esta última, de este último antejuicio, los que quedaron mal fueron los diputados. De la última interpelación, perdón, fueron los diputados los que quedaron realmente mal. Demostraron su baja calidad, pérdida de tiempo. Creo que los ministros fueron parcos, pero fueron muy contundentes en sus respuestas. Se les trató de buscar por todos lados y querían que les respondieran lo que ellos querían y no lo que era la respuesta real. Entonces creo que al final es el estamento político y es la Asamblea Legislativa la que está perdiendo en esta batalla de confrontación. Creo que el Ejecutivo, que tiene una dinámica de acción, que tiene una dinámica de resultados, está produciendo mejores efectos. El tiempo se me fue. Pregunta acá. Vamos a ver, se me fue. ¿Cómo tengo que hacer para afiliarme con Cambio Democrático? Me gustaría afiliarme con Cambio Democrático, preguntaba alguien acá. El proceso de afiliación se va a abrir nuevamente, espero que el próximo mes. Solo vamos a pasar esta etapa de elecciones de la dirección nacional y luego se vuelve a abrir el proceso de afiliación. Sí. Ajá. Tenemos que cerrarlo rápido ahorita porque vamos a elecciones internas y tiene que estar padrón cerrado. Pero inmediatamente después lo volvemos a abrir para que todos los ciudadanos que quieran se puedan integrar. Bueno, eso va a ser el otro mes, ¿verdad? Claro. Tienen página web, tenía alguien acá que estaba haciendo la pregunta. Habían dos o tres personas con él. Tienen página web, ¿verdad? Sí, efectivamente. Redes sociales, estamos en permanente comunicación. Para buscar información sobre el proceso de filiación. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado y ponerme al día de cómo está Cambio Democrático. Especialmente con este proceso que ahora tiene de cara a poder llevar a cabo toda la calendarización que le exige el Tribunal Supremo Electoral de cara al 2021. Gracias, Javier, por haberme acompañado. No, gracias a ti, Ernesto, por la oportunidad. Y también a ti, Juan José, gracias por haberme acompañado. Gracias, un gusto, Ernesto. Vamos a la pausa. Gracias. Cuando regresemos, vamos a conversar con Carolina Recinos, comisionada presidencial para operaciones y gabinete de gobierno sobre temas de coyuntura. Así es que gracias por estar con nosotros. No se vaya a levantar. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Nos vamos a nuestra segunda parte del programa, precisamente para hablar sobre temas de coyuntura. Quiero darle la más cordial bienvenida a Carolina Recinos, comisionada presidencial para operaciones y gabinete de gobierno. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Gracias. Gracias, Ernesto. Gracias por invitarnos. Aquí estamos a la orden. Siempre para compartir con tu gran audiencia lo que está haciendo el gobierno. Así es, en efecto. Antes de entrar a los temas que vamos a tratar, quiero recordarles a ustedes que estrenar carro ya no es tan difícil como antes. Ahora usted puede tener el carro que quiere con el financiamiento que mejor le parezca. Y quiero contarles que este 6, 7 y 8 de marzo es el gran Auto Weekend Back Credomatic, con todas las marcas favoritas de vehículos. Esta es una gran oportunidad para obtener un financiamiento de hasta el 90% con la cuota más baja garantizada durante el evento. Tasas insuperables y también precios especiales en todas sus marcas. Así es que desde ya, recuerde, 6, 7 y 8, el gran Auto Weekend Back Credomatic para que usted haga realidad la compra de su vehículo.
Bueno, quizás voy a comenzar por esta situación que mantiene en alerta a muchos países en el mundo, el tema del coronavirus, sí, y esa permanente actividad de vigilancia que tienen las autoridades. En los últimos días los hemos visto muy activos. El día de ayer, por cierto, también la OPS dio un donativo al gobierno, a las autoridades de salud, para poder también mantener esos controles y evitar el contagio del coronavirus o la llegada del coronavirus a nuestro país. No hay coronavirus en el país, como en algún momento se dejan entrever algunas noticias, comisionada. No, no hay ningún caso, ni siquiera en categoría de sospechoso. Desde el 16 de enero, antes que la Organización Mundial para la Salud determinara que había un riesgo alrededor del coronavirus, el país, ante las noticias que se estaban generando al respecto, comenzó a trabajar y a preparar las condiciones para que podamos tener en El Salvador una atención mejor ante este tipo de situaciones, que es inevitable poderlas alcanzar, poderlas tener aquí en nuestro territorio, porque estamos en el mundo. O sea, no podemos aislarnos completamente. Ningún país en el mundo puede aislarse y puede decir que no le van a afectar situaciones como esta del coronavirus. Uh-huh. Así que desde el 16 de enero comenzamos a trabajar. El 23 de enero se declaró alerta preventiva, y ya el 30 de enero, cuando la OMS lo declaró como emergencia de salud internacional, ya nuestro país y el equipo de salud ampliado, donde está incorporado CEPA por el tema de los puertos, ¿verdad?, donde ingresan por el puerto, migración, hacienda, relaciones exteriores, uh-huh, por los salvadoreños que tenemos fuera de nuestras fronteras, y ahora se ha incorporado también el Ministerio de Trabajo por las situaciones que se puedan generar ya ante una inminente llegada del virus al país y las consecuencias que esto puede tener en la parte laboral. Y ahora pues también está otras instituciones ya agregadas, como la Policía Nacional Civil, como otras unidades del Ministerio de Salud. Tenemos ahí al Seguro Social, y vamos a incorporar a cuantas instancias, uh-huh, sean necesarias para poder atender esta situación y poderle decir a la población salvadoreña que tiene un equipo de salud que se preocupa por ellos, tiene un presidente que ha exigido que se tomen medidas mucho más severas, mucho más extremas, así que no nos estemos comparando con uno u otro, uh-huh, país, porque aparte de cumplir los lineamientos que están en el Reglamento Sanitario Internacional y que dicta la OMS, este país está cumpliendo y tratando de llevar mucho más allá las condiciones para que no tengamos, digamos, los estragos que pudiésemos tener ante la fragilidad de un sistema de salud que lo heredamos, por ejemplo, sin oficinas sanitarias internacionales debidamente equipadas, sin un equipo epidemiológico que tuviese esos trajes especiales con la cantidad suficiente, ni con los equipos que hemos tenido que adquirir para crear las áreas de aislamiento especializadas y no tenerlas revueltas, digamos, en cada hospital como era, que la tenían concebida, y por lo tanto tuvimos graves situaciones, por ejemplo, con las gripes, uh-huh, y seguimos teniendo problemas con las gripes, pero me refiero, por ejemplo, al H1N1 y otras que atacaron el país y que, según nuestro grupo de salud, pues pudieron haberse trabajado y atendido mejor y generado menos daño, como lo que sucedió en nuestra población. ¿Cómo se está recibiendo o atendiendo a aquellos viajeros? Porque el avance, como lo han, uh-huh, establecido algunas autoridades de organismos internacionales, es que el avance se da precisamente por el tema de viajeros. Han habido ciertas restricciones o atenciones, particularmente de aquellos países donde se han detectado contagios. El caso de México, este fin de semana que se conocieron ya los primeros casos, alguien decía, bueno, lo tenemos tan cerca que creo que Guatemala le está poniendo muchísima atención, Estados Unidos, que también ya se tienen. Este es un tema, obviamente, que nos lleva a
reconocer que en el país se han preparado espacios para la cuarentena y también las pruebas de laboratorio. Le decía sí, de es. Que sí, la OPS entregó este fin de semana, por cierto, pruebas para poder detectar el COVID-19, así se llama hoy, ¿verdad? O sea, le cambiaron el COVID-19. Sí, mira, el país, desde, como te decía, desde el 16 de enero, y por eso es importante que la gente lo conozca, porque hay quienes de manera interesada, unos porque probablemente no están atacando en este momento esta situación, o porque quizás nunca lo hicieron con la intensidad y con el detalle que este equipo de salud quiere hacerlo, porque el propósito de nosotros es proteger la población. Yo creo que ninguna gente en su casa, ninguna persona que analice esto puede decir que es malo que estemos tomando medidas más fuertes, más profundas, como por ejemplo el tema de las cuarentenas, el tema de uso de mascarilla en algunos lugares, no en todos lugares, pero sí en aquellos donde, por ejemplo, el aeropuerto, ya sea, digamos, una medida generalizada en las tiendas, en todo el personal de aerolíneas, etcétera. Entonces no va a llegar el gabinete de salud, por ejemplo, a no usar mascarilla en un lugar donde todo mundo ha tomado esa medida para prevenirse, porque ahí circula toda la población, porque nosotros somos un hub, porque hay gente que ni siquiera pasa aquí, pero viene de otros países, circula por todo el aeropuerto, y es ese, digamos, esas gotas de fluido que quedan en todos los lugares, lo que más podría, digamos, dañar. Entonces, en el país se han tomado medidas de no ingreso de personas procedentes de la República Popular de China, de Italia, de Corea del Sur y de Irán, ¿verdad? Salvo los salvadoreños o salvadoreñas y los diplomáticos que vengan de esos países. A los salvadoreños no les podemos negar el ingreso, y a los diplomáticos tampoco, porque se está frenando el ingreso de personas, no rompiendo relaciones diplomáticas. Pero, no obstante, entonces se han tomado medidas mucho, mucho más profundas. El Gabinete de Salud, a través de Migración, está entregando un nuevo formulario a las personas que van a ingresar al país, que tengan como destino final El Salvador, y ahí se están actualizando las direcciones, dónde va a estar la gente hospedada, los contactos telefónicos, los lugares de procedencia. Todo esto es una información que se trabaja y se maneja con mucha discreción, que se tiene respeto a los datos que están ahí, pero que los necesitamos, porque hay personas que vienen 2 o 3 días, vienen asintomáticos, pueden estar en un hotel y hay que darle seguimiento por cualquier situación que se sucediera. Diariamente se han estado entregando más o menos como 3.500 formularios, y las 11 aerolíneas que tienen como destino de vuelo El Salvador están obligadas a entregárselo. Mira, Ernesto, el gabinete se ha reunido con los hospitales privados, con los operadores de farmacia, con los operadores de hoteles. Estamos teniendo además una relación directa con los colegios privados, ya no digamos con los colegios y escuelas públicas. Estamos abarcando todo lo que podemos en el terreno, ya en los ingresos territoriales, sabiendo pues que el virus está en Brasil, sabiendo que está en Ecuador, que pueden venir vía terrestre a través, digamos, de los buses que salen de Panamá. Se ha intensificado el control en los lugares terrestres. Nosotros no queremos crear pánico, muy por el contrario. Nosotros queremos decirle a la población que esta es una situación que es casi que inminente que venga al país, que debe de seguir las dos, digamos, como aspectos centrales para disminuir el impacto del virus. Es que es mejor de alguna manera verlo así, a que el día de mañana nos vayan a decir, bien, no estábamos preparados para la hora de tener una situación. Es correcto, y es que creo porque que viene una condena per se. Sí, y bueno, no, pero yo venía escuchando ahí en otro programa que yo quiero agradecerle a los miembros del Colegio Médico, porque me parece que de manera muy responsable están viendo las acciones que está tomando el Gabinete de Salud. Bueno, siempre vamos a tener diferencias porque son profesionales que probablemente lo enfocarían de una u otra manera. Pero también escucho y leo otros planteamientos donde pareciera que algunas gentes están esperando que entre el virus, que le están apostando a que el Gabinete de Salud fracase. Yo creo que eso hay que dejarlo un poco de lado. Este es un tema que nos puede afectar como país, que nos afecta en la posibilidad de muertes, que nos afecta en el tema económico, y que tenemos que salir juntos, porque
los salvadoreños y las salvadoreñas tenemos que ser solidarios. Okay. Así pues, Ernesto, que mira, tenemos lugares para la cuarentena, sí. Tenemos ahorita, vamos a dedicar lugares exclusivos para el aislamiento, hemos comprado ventiladores mecánicos, tenemos el apoyo de la OPS, OMS, permanentemente, ellos están dentro del gabinete de salud ampliado, nos han entregado 300 pruebas, ¿verdad?, adicionales a las que ya teníamos, estamos comprando otras a través del Instituto Nacional de Salud y estamos teniendo el tino de proveernos de todo lo que necesitamos y poderle dar respuesta a la gente. Así, yo le digo a la población, miren, sigamos las medidas. Hay que tener cuidado, lavarse las manos permanentemente, frecuentemente y lavárselas muy bien. Hay que tener, solidaridad, hay que tener cuidado en cómo, si tenemos un problema de tos, cómo nos cubrimos, así con esta parte del brazo, si se va a estornudar lo mismo, si hay síntomas respiratorios que le preocupan a la gente, que llame al 132, que no vaya a un centro de salud para evitar una propagación. Este país, junto el gobierno, el gabinete de salud, con una población que esté comprometida, vamos a salir bien. Y lo que hemos estado tratando de hacer y vamos a seguir haciendo es precisamente para eso, estar preparados, dar mejores respuestas. En Guatemala ayer se decía que había un posible caso, no sé si ya lo confirmaron. En México ya hay 5 casos. Y en el caso Ecuador de Chiapas, Chiapas, que está muy cerca. Entonces, en vez de aterrorizarnos, en vez de estar criticando medidas específicas que tienen que ver con lugares específicos que se han visitado, lo que tenemos que hacer todos es unirnos como un solo ciudadano, como una sola ciudadana, proteger nuestra familia, proteger nuestro país y seguir las indicaciones que el Gabinete de Salud está planteando al respecto. Interesante, cierro este ciclo de tema porque era necesario, se lo dije al principio, en la apertura que tuvimos del programa, la importancia que tiene no subestimar cualquier acción que vaya encaminada a evitar contagios y especialmente el ingreso de personas que vengan del extranjero. Porque en la medida que estemos más preparados y más prevenidos, creo que es la mejor forma de poder resolver. Y solo déjame decirte, ¿sí? ¿Y por qué? Porque no hay una cura ahorita, no hay una vacuna. Si existiera un medicamento, nosotros no nos vamos a quedar a la saga. Estamos tocando todos los laboratorios, estamos tocando todas las posibilidades para traer de primera mano lo que la OMS declare como el medicamento o la vacuna adecuada. Mientras tanto, nosotros tenemos que prevenir, tenemos que tomar la medida de aislamiento o de autoaislamiento adecuado y evitar los contactos con personas, con conglomerados, evitar estar en medio de esos grandes acumulaciones de personas y estar como que si no está pasando nada. Terror no, pánico no, pero prevención sí. Y de eso depende de la población. El caso de Guatemala que usted preguntaba, Carolina, no se detecta, esta es una información bastante actualizada que tenemos, pero sí de México, en este mapa sí se reporta que hay un caso que podría... De Guatemala no estaba confirmado, lo están esperando, creo, resultados de prueba. Pedimos a Dios y esperamos que eso no sea así. La región ojalá se mantenga lo más alejada posible, pero también como región debemos de reaccionar porque estamos muy cerca. Definitivamente. Recuerden que el coronavirus en el mundo tiene una evolución bastante diaria, bastante rápida, ¿verdad? Y pues en la medida que estemos preparados es mejor. Es muy importante el tema de contactarse con el 132 del sistema de emergencia de salud. Y protegerse de las gripes también. Definitivamente. Y protegerse de las gripes. Así es que eso nos da mucho más problemas anualmente, las gripes y las neumonías. Un día vamos a hacer un programa solo de eso y te vamos a contar en qué situación se ha heredado el país en cuanto a neumonías. Al sistema epidemiológico del país. Respiratorios. De epidemia. Bueno, también vamos a aprovechar, me voy a hacer una pausa. Marzo inicia con 0 homicidios, logros que, según las autoridades, pues parte del trabajo que se está haciendo por la PNC y la Fuerza Armada. El presidente decía, tuvimos este fin de semana una victoria con sabor a derrota. Lamentablemente se conoció la muerte de un soldado. Pese a todo eso, que se consiguió que febrero se posicionara como el mes con menos homicidios.
pero también estuvo el asesinato de uno de los soldados. Sí, muy lamentable. ¿Verdad? Muy lamentable. Vamos a ver un poco. Mientras tanto, en la Asamblea Legislativa sigue sin aprobarse el préstamo. Sí, yo creo que la Asamblea Legislativa está de vacaciones. Y va. Mientras el país está trabajando y quiere enfocarse en disminuir la violencia, quiere enfocarse en generar oportunidades, la Asamblea Legislativa está con orejeras, ¿verdad? No está escuchando a la población y además creo que está de vacaciones en cuanto a la urgencia de proveerle los recursos al Ejecutivo para que siga ya, en su trabajo de disminución. Hablamos de ese tema cuando regresemos y por otro lado también el tema de la interpelación con el ministro de la Defensa. Son las 7:41, 41 minutos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Ya puedes encontrar el Super Cemento en El Salvador. Cemento regional. Construyamos juntos nuestros sueños. Construyamos desarrollo. Pide ya el tuyo al 2240-9900. Bueno, voy a aprovechar precisamente recordarles a ustedes que Cemento Regional llegó para quedarse. Construyamos juntos nuestros sueños, construyamos desarrollo. Ya puedes encontrar el Super Cemento en El Salvador, Cemento Regional. Llame al teléfono 2240-9900. Cemento Regional llegó para quedarse. Continuamos conversando con la comisionada presidencial para operaciones y gabinete de gobierno, Carolina Recinos. Decía de que pese a esta baja que sufrió la Fuerza Armada el fin de semana, decía el presidente de la República, arrancamos, ayer tuvimos, decía en su último tuit colocado hace 7 horas, una victoria con sabor a derrota. Conseguimos que febrero se posicionara como el mes con menos homicidios desde la guerra civil, pero también tuvimos ese cobarde asesinato de uno de nuestros héroes, quienes están arriesgando su vida para tener estos logros. Esto se da en el contexto de que sigue todavía entrampado el préstamo para la tercera fase del control territorial. Y más allá también el tema de la aprobación del proceso de interpelación al ministro de Defensa, Carolina. Mira, Ernesto, es lamentable combinar visiones, yo diría, muy de intereses muy particulares e incluso electorales con un tema que es nacional, con un tema que es una demanda, es un clamor, ya ni siquiera es una demanda, es un clamor del país. Y es que disminuyamos la violencia, que la eliminemos, que eso permita que crezca el país económicamente, que la población se quede aquí en sus hogares y no tenga que emigrar, no tenga que salir en esos grupos y en esos dramas, en esos recorridos de muerte que han caracterizado a grandes segmentos de nuestra población económicamente activa, de nuestra población incluso muy formada que ha tenido que huir porque en este país no tiene trabajo y lo pueden matar. Entonces, trabajar en esto del plan control territorial que decidió el presidente Bukele realizarlo a partir de junio del 2019 no es fácil. No es fácil porque se encontró una fuerza pública sin equipamiento, se encontró una fuerza pública dispersa, muchas veces sin liderazgo, ¿verdad? Sin una orientación que de verdad le diera un rumbo país, porque no es una institución, la fuerza pública no son instituciones cualquiera, ¿verdad? Tienen que tener realmente sus condiciones, tienen que tener su estructuración y su condición adecuada. Y todo eso ha tratado de hacer el presidente a través del plan de seguridad y dentro de eso la estrategia de control territorial estructurada en fases. Por supuesto que seguimos trabajando, por supuesto que se siguen teniendo los resultados innegables. Realmente es, yo no creo que haya alguien que pueda decir que este país no ha tenido los mejores resultados después de los acuerdos de paz para pacificar este país enfrentado entre sí
y utilizado por flagelos como el narcotráfico, el tráfico de armas y el tráfico de personas. En el centro de la discusión está el tema del financiamiento, a lo cual aduce los partidos opositores o la oposición como tal, de que por dinero no se puede quejar al gobierno para poder darles el fin de haber obtenido el dinero para la política de seguridad. Sí. Por un lado, y por otro lado está más allá el tema de lo que ocurrió el 9-11, que es precisamente el punto por el cual se está buscando interpelar a el ministro de la Defensa para que explique todo lo que ocurrió ese día, comisionada. Mire Ernesto, el tema del presupuesto, yo creo que quienes afuera pueden argumentar eso, yo se los comprendo, porque uno cuando no conoce, y a mí me sucedía, yo no tenía, digamos, acceso a toda esta información, yo podía emitir algunas opiniones, yo diría muy por encima, muy superficial. Porque, por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, ¿y qué pasa con la contribución especial? ¿Por qué no usa la contribución especial? Yo quiero recordarles que la contribución especial este año, 2020, ha sido orientada 100% al pago de los $100 adicionales, que es el incremento salarial que se le está dando a la fuerza pública, que por décadas no fue dignificada y que es el centro de la estrategia de seguridad, el ser humano, el que está llevando las tareas de seguridad, de prevención y de control en el territorio. Entonces, no hay tal dinero de la contribución especial. Otros dicen, se les ha aprobado tantos millones más, 26 en un ministerio, tantos en el otro. También quiero recordarles que hay un bono alimenticio precisamente para los que están en el tema, en el plan control territorial, que son miles de efectivos a los cuales se les tiene que entregar el bono alimenticio, cosa que no se daba ordenadamente antes y que no puedes tenerlos tú hasta en el último lugar del país viendo si le cae del cielo una bolsa de comida, sino que tienen que tener su bono alimenticio para poder tener estabilidad en las tareas. Ese segundo aspecto. Tercer aspecto, el presupuesto que nosotros heredamos son presupuestos rígidos. Básicamente el 85% de los presupuestos está orientado a gasto corriente y el resto podría tirarse a recursos como equipamiento básico, ¿verdad? Equipamiento básico. Sin embargo, como dijo el presidente, vamos a raspar cacerolas y vamos a ver cómo hacemos para que esto no se detenga, porque al final el compromiso del presidente, que fue electo por inmensa mayoría, es resolverle los problemas a la población. Y si la Asamblea Legislativa tiene una agenda de bloqueo, entonces que continúe en eso, pero que sea la población la que emita su veredicto al ver quién trabaja por disminuirle la violencia y quién no trabaja por disminuirle la violencia. Entonces, de tal manera que en el presupuesto no hay recurso de sobra, y eso lo saben ellos perfectamente. Lo saben perfectamente que los 109 y estos recursos para la estrategia de plan control territorial es un apalancamiento, es algo que viene a proveer, digamos, una posibilidad de resolver aspectos que con el presupuesto ordinario no lo podemos hacer. Allí vienen temas de drones, temas de visores, chalecos antibalas, cascos, digamos, equipamiento para la persona que está, el soldado, el policía que está en esta labor, pero también mejorar las condiciones generales de la institución, una institución que tiene que dar resultados para que, por un lado, aplicando disciplina y por el otro, trabajando por la recuperación del tejido social, podamos tener un país diferente. ¿No llena la expectativa financiera este fondo de seguridad que se mantiene? ¿Cuál fondo de seguridad? El fondo que se le tasa el tema de la telefonía, el uso de internet. Es que ese está dirigido exactamente a pagarle los $100, que es el aumento salarial del recurso humano. Okay. Nosotros lo presentamos, fue aprobado en la Asamblea Legislativa, aprobamos el presupuesto 2020, podemos detallarlo cuando tú quieras, exactamente cada punto que va en el presupuesto y qué es lo que financia y por qué es necesario los 109. No hay que engañar a la población, tampoco podemos decir que nos hemos detenido, porque aún con los recursos que se tienen, optimizando y bajo el liderazgo del presidente Bukele, hemos iniciado marzo con cero homicidios. Eso es significativo. Yo creo que Dios es infinito para quienes estamos haciendo las cosas
para la población y no para nuestros propios intereses. Entonces aquí vamos caminando, por supuesto, con una muerte dolorosa de un niño de 20 años. Yo no entiendo cómo la gente puede escribir cosas tan hirientes hacia el gabinete, algunos de ellos, porque nosotros nos lamentamos de una muerte. Cada muerte, cada salvadoreño que se pierde, cada salvadoreña que se pierde, debe de ser un dolor en el alma para cada uno de nosotros. No podemos acostumbrarnos. Voy a hacer una pausa, la última, y regresamos un poco para seguir con este tema, especialmente cuando se trata de buscar el financiamiento para poder seguir con la política de seguridad. Claro, vamos a la pausa. ¿Cómo no? Ya puedes encontrar el super cemento en El Salvador. Cemento Regional. Construyamos juntos nuestros sueños. Construyamos desarrollo. Pide ya el tuyo al 2240-9900. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Nuevamente a la Universidad Francisco Gavidia, en esta sección, y lastimosamente ya casi el tiempo se nos fue, nos quedan pocos minutos, pero en este contexto de la discusión del tema del financiamiento, el entrampamiento, la lentitud con la que se está llevando a cabo el tema en la Asamblea Legislativa por todos los temas que ya conversamos, también está el punto de la interpelación que fue aprobada por la Asamblea Legislativa, Carolina. El presidente Bukele está decidido a no destituir al ministro, pese a los acontecimientos que ocurrieron el 9 de febrero. Ha dicho, entre más lo interpelen, más lo blindan. No lo voy a destituir, dijo el presidente Bukele en una reciente declaración en su cuenta en Twitter, por un lado. Y por otro lado, una reciente encuesta de opinión publicada por LPG Dato, el presidente cuenta con la evaluación precisamente como presidente en sus tiempos de trabajo, así como también en la opinión que muchos tuvieron con relación a los acontecimientos ocurridos el 9 de febrero. Mira, Ernesto, el tema de cómo se está manejando seguridad, la parte de seguridad en la Asamblea Legislativa, es bastante complejo. Ellos han inventado una novela respecto a los 109. Espero que ahora que lleguen los representantes del Banco Centroamericano puedan quedar satisfechos ellos, porque el banco, como todo banco, este banco, norma sus préstamos con base a políticas de adquisiciones de licitaciones internacionales. O sea, aquí no estamos hablando de empresas específicas, no lo puede dejar atado a empresas específicas, y todo se norma precios. Entre más empresas participen, hay libre competencia y van a haber mejores precios y se va a optimizar mejor el recurso. Eso para cerrar el tema de los 109, porque se ha hablado mucho de cámaras, de buques, de uniformes, de esto, del otro. Hay un montón de gente ahí que se dice experta, pero que cuando estuvo en los cargos heredó muerte, permitió corrupción y permitió que este país se sumara una y otra vez a ser el número uno en violencia en el mundo. Respecto a la interpelación, nuestro presidente ya puso punto, o sea, ya puso punto. Ellos pueden seguir en su show, ellos pueden seguir preguntando cuanto quieran, eso es parte de sus derechos, porque el reglamento, la ley y el reglamento les permite hacerlo, pero el presidente ya puso punto a ese tema. Nosotros vamos a seguir trabajando, nuestro equipo de seguridad es un equipo que le ha dado resultados. Nos parece increíble y nos llama la atención que a quienes nunca dieron resultados no los hayan llamado. Están llamando a miembros del gabinete de seguridad, que es el que le ha dado números concretos de disminución de violencia a la población. Un ministro que está en el territorio, ministros que conviven con su tropa, que conviven con las unidades de la policía, que patean el territorio y que están trabajando en una línea adecuada, porque los números lo están diciendo. Hemos comenzado marzo con cero homicidios, tenemos a febrero como uno de los meses menores en cuanto a violencia después de los acuerdos de paz. Entonces, este tipo de situaciones donde están llamando a nuestro ministro a que les explique cosas que ya incluso la fiscalía tiene en sede
porque los diputados que estaban ese día ya rindieron declaración, no puedo menos que decir que es parte de sus intereses y de su agenda electorera, pero que no corresponde con la realidad, porque la población, como tú bien lo dices, encuestada en esas fechas, encuestadas en esos momentos, le vuelve a endosar el apoyo mayoritario al presidente y reconoce con números sustanciales, con números grandes, el resultado en cuanto al trabajo de seguridad. Así pues que nosotros nos debemos a la población. El presidente ha sido claro al darnos una orden, que no nos desenfoquemos, que no nos desubiquemos, que no nos confundan, digamos, las agendas interesadas que se están implementando desde algunos miembros de los partidos políticos o de partidos políticos en específico, sino que sigamos trabajando para darle resultado a la población. Sigue, lamentablemente el tiempo se me fue, Carolina, le quiero agradecer, vamos a tener más tiempo para profundizar, porque es bien interesante el punto este que tiene que ver con este fondo para atender el tema de la seguridad, como usted lo decía, para poderlo detallar, y otros aspectos medulares que van concatenados al esfuerzo, porque en el país definitivamente logremos erradicar la violencia como tal. Sí, Ernesto, yo creo que es importante que vengan nuestras autoridades aquí a detallarte a ti, a detallarle a la población con qué recursos contamos y cómo es una mentira total decir que no necesitamos otros apalancamientos. Sin embargo, aún sin esos, el presidente ha sido claro: optimicemos recursos, busquemos dentro de nuestro mismo presupuesto, hagamos prioridad, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a cumplirle a la población. Y es un gusto que me hayas invitado. Siempre estoy a la orden. Gracias. Para ti y para la población. Lo sé, siempre hay disponibilidad de parte suya para venir a hablar sobre estos temas importantes de país. Gracias, Carolina. Gracias, nuevamente. Gracias a ti. Los espero hoy en directo con Ernesto López Radio, Mauricio Chusí, un análisis económico, político de país. Hoy a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio. No se lo pierda, ahí los espero. Gracias, pásenla bien. Y como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.